¿Qué tal amigos del Centro Radio Televisión Universitario? Sean bienvenidos a esta transmisión de Desde la Grada Universitaria, el programa enfocado en el deporte universitario y ahora también abriendo nuestras puertas al deporte en Baja California Sur. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes de nueva cuenta en una semana más. Esta parece ser un jueves especial porque nos tenemos un invitado muy especial que los voy a estar presentando en unos minutos. Pero antes quería pues agradecer a todos que nos han acompañado a lo largo de estos episodios, también a mi compañera Ángeles Lara y Quino Leal que estuvieron en el programa de aquí y de allá. También queremos agradecer a todos los que nos sintonizan a través del 1180 de amplitud modulada en la radio universitaria y a todos aquellos que nos están sintonizando actualmente a través del Facebook Comunicación Radio Waves, ya saben, pueden dejar su mensaje su comentario y aquí lo estaremos leyendo con muchísimo gusto. Como siempre, este programa está conducido por un servidor Ángel Mejía y como les comenté, tenemos un invitado muy especial, se trata del entrenador Juan Flores, entrenador de la disciplina de boxeo aquí en Baja California Sur. Muchísimas gracias por venir. Gracias, gracias por la invitación. Un saludo a toda su, su audiencia. Sé que es grande y que mucha gente le gusta este programa. ¿Y cómo son las cosas de la vida? Porque también le queremos agradecer a nuestro compañero Jesús Flores, que nos ayudó a coordinar esta entrevista, porque nuestro invitado de hoy es nada más y nada menos que el señor padre de nuestro compañero y colega aquí en el Centro Radio y Televisión Universitario. Y por supuesto, le mandamos un saludo. Bien amigos, ustedes se preguntarán, pues bueno, ¿cuál es el motivo de, de que Juan Flores nos esté acompañando el día de hoy? No sé si nos a platicar sobre usted, sobre quién es usted, cómo empezó su gusto por la disciplina deportiva y, y cuánto tiempo lleva ejerciéndola. Bueno, pues primero que nada, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan de Dios Flores Sumaya. Soy entrenador de la disciplina de boxeo. Yo empecé aproximadamente hace 20 años. Eh, empezamos... En, este, en esta disciplina porque muchachitos quería que yo los entrenara pero pues yo había sido boxeador nada más pero no, no tenía la, la capacidad o, o el entrenamiento para, para poder este, eh, transmitirlo a, a los compañeros que querían que yo los entrenara entonces les digo espérenme tantito yo empiezo a tomar cursos empiezo a asistir con el profesor José Antonio Salas un cubano que estaba en el en ese tiempo estaba el auditorio y me pego ahí, empezando ahí por ayudarle a amarrar guantes, eh, este, me, me, me pegué de ahí a su equipo, y hasta eso que decí me aceptó muy bien, hicimos una buena mancuerna, empecé yo a tomar cursos de preparación, el CISET, eh entrenamientos deportivos, y me fui metiendo y me fui adentrando en, en el boxeo, hasta que llegó pues, la hora de, de empezar a hacer mi, mi camino yo solo, me, me empecé a independizar del profesor José Antonio Sala, pues, del que tengo un bonito recuerdo, y pues ya empiezo a hacer mi carrera solo, empiezo ya a trabajar con muchachos, empiezo a tener obtener resultados con los muchachos que yo entreno. Y pues ahí, ahí nos fuimos metiendo poco a poquito en ese deporte y pues ya tenemos 20 años apoyando a, a la juventud, sacándolo pues de, de, de principalmente los problemas, eh, pues delincuencia, drogas, y pues le tratamos de, de apoyarlos. Sí, sí, siempre con el objetivo de... Principal. Excelente. Y cómo fue esa transición de, de usted de independizarse, porque no es, no es fácil tampoco como llegar a la confianza de, de sabiduría, confianza de talento. Entonces, ¿cómo fue esa transición esa para usted? La verdad que sí, la verdad, en, en, en el deporte y creo que en la vida pues nunca se deja de aprender. Nunca podemos decir que ya lo sabemos todo. Eh, llegó el momento en que pues hubo personas que les diera entrenamiento personal. Eh, primero iba y entrenaba familias. Después empecé a entrenar grupos, me llamaron para un este para un centro eh, para un partido político, ahí pues ya tuve que empezar a trabajar solo. Ahí empecé, ahí fue donde empecé yo mi carrera eh, solo. Empezamos a, a obtener buenos resultados. Rápidamente el gimnasio donde yo estaba trabajando, pues se convirtió en, en pues, podríamos decir en este caso el primero, porque obtuvimos muchas medallas a nivel municipal, luego nos fuimos al nivel estatal, regional, y en ese tiempo, pues como les comentaba, estaba Isaac Lucero, lo que viene siendo hoy La Bestia, y se coronó campeón nacional como dos o tres veces, entonces pues el gimnasio fue subiendo y fue de lo mejor, y ahí empezamos a, a trabajar con, con él. Qué interesante, porque... Justo la credibilidad para un gimnasio de boxeo es súper importante por, por justo pues el talento, la calidad, la exportación que pueden llegar a tener. Ha habido algunos nombres ahí en su gimnasio que, que pueden ser destacados. Sí, pues la verdad hemos tenido muchos muchachos que han destacado, unos a nivel nacional, otros a nivel este, eh, estatal, regional. Pues tenemos también ahí a los Lucero, no sé si han escuchado hablar un poquito de los, de las bestias. Uh -huh. Ellos pues tuvimos el honor de atenderlos en el gimnasio, con su servidor empezaron a, a hacer su, sus pininos, empezaron a, a trabajar con nosotros, eh, lo que viene siendo principalmente Isaac, él se coronó varias veces campeón nacional con un servidor. Eh, Isaías también estuvo ahí en el gimnasio, ellos tuvieron, bueno, tuvimos la, la, la dicha de tenerlos como, como alumnos y ahí también viene giovanni morales un boxeador profesional también tuvimos la dicha pues de ayudar a andrés romero campeón continental de las américas campeón nacional varias veces eh, estuvimos trabajando con ellos y mucha mucha gente ahorita a nivel este um, amateur y también profesionales hemos participado ahí muchísimos Hoy nombres año. que ya algunos ya consolidados algunos ya la también con trayectoria sí. cómo estamos en baja california sobre un aspecto de boxeo ¿Hay... Buen nivel ahí. La verdad, mire, ahorita Baja California Sur eh, han estado apoyando mucho el boxeo. Esto no se había visto casi. Eh. Mucha eh, gente promotores que están invirtiendo aquí en Baja California Sur, tanto locales como extranjeros, han venido y han presentado buenas funciones. Incluso, mm -hmm. pues la, hace poquito vino el Marquitos, Marquitos Toy, un, no, un no, internacional no. que trajo muy buenas peleas. La verdad eh, se abarrotó, abarrotó la Arena La Paz, uh -huh. esa función, mucha gente aficionada al deporte. También aquí tenemos buenos promotores como nuestro compañero y amigo El Chavo Sánchez, Martín Patrón, eh, el licenciado Roger Peralta, que le están echando muchas ganas en la promoción del boxeo. También este extranjero, eh, de fuera viene... Team Boxing también, ¿no? TM Boxing uh -huh. es nuestro amigo... Eh, que está también trabajando para para él se me fue el nombre ahorita seis. Eric, ¿no? Eric, Eric Ibarra, no Eric Barra exactamente Ibarra, él es el que está ahorita con los luceros él, uh -huh. él está promoviendo la carrera de ellos no y que luego uno piensa que son eventos chicos y tal y no son eventos sí, televisados sí, 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 a nivel sí, nacional a nivel mundial, sí eso es a nivel mundial claro, internacional y, internacional, y, la, y luego quiénes peleas? están en la narración también de las peleas sí, sí Travis <laughs> uh. No, 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 o sea, cuando sí. se habla de, de Baja California es un de boxeo, estamos hablando Terrible, de una disciplina sí. que, que, que está creciendo mucho, o sea, está creciendo muchísimo porque justo hemos tenido la fortuna de tener a una familia importante como lo son los Reducindo, que, que, ah, sí, sí, sí. que tenemos, están creciendo. Tenemos el orgullo de trabajar con él, ahorita estamos haciendo un equipo, el profesor Ramiro Reducindo, y está pues con él su hijo Emiliano Reducindo, que aprovechando ahí el... En la capsulita el golecito se va, a, a partir de la próxima semana va al, a México, va al Grand Prix, representando al Estado de Baja California con unas muy buenas posibilidades de, de coronarse campeones. La verdad que empieza, como se está manejando ya el ciclo para, el siguiente, para la siguiente Olimpiada, este puede ser ya el, el principio. Y muy importante para su carrera, por supuesto. Sí, la verdad porque, que sí, claro que sí. Pues es un caballo que la neta... Mucha pues, experiencia. Tiene, tiene mucha experiencia en su padre y que encima está bien arropado por gente que, que, le va a hacer bien a su futuro profesional y que esperemos, pues verlo en las Olimpiadas, esperemos verlo en Las Vegas llenando allá en Estados Unidos. Sí, claro no? que sí. Y, y justo hablando de, 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 ese proceso en el que usted se independizó, jamás le pasó por la cabeza ser promotor, o sea, tener ahí invertir en hacer una función. Fíjate, eh, sí llegué a pensar a, a alguna vez, ¿no? Pero sí se ocupa un poquito de, de, de dinero, de invertirle, como es la, la palabra. Eh, quizás se pensó en alguna ocasión hacer alguna promoción. Pero pues bueno, a veces yo creo que uno eh, pues se dedica uno a lo, a lo, a lo, que es, entrenar, y, y pues no, no le hicimos mucho, mucho calor a la, a la promoción. Porque a veces te va bien, eh, a veces no, claro. no te va tan bien, a veces sí hay que poner dinero de la bolsa con con la promoción. Eh. Sí, siempre son los riesgos de sí, ser una así, promotora y más. Exactamente. Una, en una disciplina como el boxeo, que capaz, como bien comenta, hace unos años no estaba tan tan acostumbrado a que hubiese función. O sea, eran cada dos meses, es cada tres meses. Uh -huh. Y ahora Hoy es sí, costumbre que claro. cada fin de semana, ya sea aquí en La Paz. Los o Cabo, en los cabos Loreto, o incluso en Loreto, incluso Loreto la... ya se está poniendo también entonces qué bonito que ya es costumbre que cada fin de semana haya función ya por supuesto el cartel dependerá de, de, de cada promotora y también de lo que se esté buscando pero pues siempre con la intención de promover el boxeo aquí en Baja California Sur. sí sí se le da más movilidad a los muchachos trabajan más tienen más peleas más experiencia más fogueo y pues con muchas ganas de ser campeón nacional y pues lo principal del boxeo pues buscar el campeonato mundial para los de aquí, que hay muchos niveles. La verdad, que a California Sur ha reconocido por muchachos que tienen muy buena calidad. A usted, por ejemplo, que ya le ha tocado trabajar con, con diferentes promotoras, en diferentes eventos, con diferentes organizaciones, ¿le han dado algún feedback de lo que está pasando con boxeo aquí en Baja California Sur? ¿Alguna retroalimentación que le hayan dado de.? de hoy es? qué buen nivel, oiga, cómo están trabajando. Sí, 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 claro que sí, incluso, pues, por ejemplo, TM Boxing puso los ojos aquí en varios uh -huh. muchachos de, de aquí de Baja California Sur, porque son los luceros que fueron los que abrieron la puerta para, para TM Boxing. Estaba también Apple, que, ¿Le armando a Apple? Uh -huh. que este próximo 23, pues, también pelea. Eh, es... quién más estaba Dueñas, Aracota, uh -huh. también creo que él también participa en la función del 23. Y algunos marinero, otros boxeadores marineros marinero. que vienen perteneciendo a, a, a ese grupo. No, y también otros, no se seña también, me parece que es un nombre. Seña, se seña muy buen boxeador también. Y algún otro, de hecho, uno de los veces de los Isaías me parece que iba a competir hasta en Francia, ¿verdad? Sí, él, él ya peleó un campeonato mundial, pues desgraciadamente no, no le fue tan bien, pero pues ya probó lo que viene siendo un campeonato mundial. Creemos que la próxima vez que vuelva a participar ya va a saberla la experiencia de lo que es y creo que va a llegar mejor preparado y con más posibilidades de, de traerse ahora sí el triunfo. ¿Y usted durante su preparación tuvo alguna referencia a nivel nacional e internacional de, de algún boxeador que le gustara? Mm. No sé, Julio César, por ejemplo, que, que, pues, caballo, caballo, caballos Sí, pues sí, ¿no? Julio César, sabe, pues todos sabemos que pues, es de los mejores boxeadores que ha dado México, muy querido, la verdad que Chávez me atrevería a decir que es el más querido que... Que tenemos aquí en México. E incluso, pues él también se ha expresado muy bien aquí de, de los muchachos de, de Baja California Sur. Viene y les gusta su estilo. Okay, eh, viene y habla muy bien de, de los muchachos de aquí de Baja California Sur. Pues tenemos buenas referencias con él, principalmente Travieso Arce. El Dinamita también. El Dinamita. Sí, muchos boxeadores de Márquez se han expresado muy bien de los boxeadores. De aquí sí, de importante, California, ¿no? Sí, Azul, claro que sí, son los que No, se y abren para los muchachos, sí, para los muchachos, porque como entrenador, qué bueno, ¿no? Que reconocen el trabajo, pero para los muchachos que los ven como sí. estrellas y figuras ah, sí, que sí, tengan sí, ya como esa esa conexión directa con, con, los que, con sus ídolos, qué importante para sí, ellos. claro que sí, no es la motivación principal para para los boxeadores. ¿Cómo es el trabajo para un boxeador? Porque lo he comentado con otros compañeros pues cuando son niños, son niños, o sea, cuando están chicos, están chicos y es difícil como, como imponer disciplina, imponer como gusto como este deseo de boxeo pensando a nivel profesional, por lo menos eso es algo que se ha comentado mucho entre compañeros. Usted como entrenador, pues, ¿cómo lleva el desarrollo de un boxeador profesional? Bueno, en un boxeador amateur, pues no, no es tan fuerte todavía, se va empezando por etapas de, de infantil un trabajo suave, se va subiendo de nivel a la juvenil, se empieza a trabajar un poco más fuerte y ya cuando se llega al profesionalismo, pues sí, ya el profesionalismo, sí, pues su, su misma palabra lo dice, hay que ser profesionales, hay que trabajar en las mañanas, levantarse a las 4 o 5 de la mañana, correr mmm, una hora, una hora y feria, hacer cambios, eh, fuerza, velocidad, eh, la física, siempre el trabajo en las mañanas. Después se viene el trabajo de fuerza y por la tarde pues ya viene el gimnasio. Son Casi, casi me atrevería a decir que son las ocho horas de trabajo. Lo decía sí. bien Julio César Chávez, yo para mí el boxeo es un trabajo. Dice, yo entreno ocho horas diarias. Uh -huh. Los compartí en las mañanas la física dos, tres horas, la fuerza dos, tres horas y también pues la técnico táctica también dos, tres horas. O sea, él lo tomaba sus ocho horas de trabajo, pues hacía en el gimnasio. Y cómo identifica un buen caballo, un, un, un boxeador joven que, que le ve el potencial, o sea, ¿cómo lo, lo identifica? ¿Qué es lo que debe de tener? Bueno, eh, es a veces, pues hay muchos muchachos que sí tienen muchas cualidades, pero no tienen la disciplina, no tienen lo que se necesita para ser grande. Eh, hay muchos muchachos que que tienen muchas cualidades, pero pues no hacen su disciplina y quedan ahí en el en el en el montón uh -huh. se pudiera decir eh, hay también muchos muchachos por ejemplo los que hace poquito fueron reconocidos incluso cumplieron años felicidades a los hermanos Irales esos muchachitos nos consta que fueron muchachos que en la disciplina fueron bastante estuvieron luchando luchando peleando peleando disciplinados y fíjate fueron campeones del mundo de aquí de baja California luego... Sur fueron, son gemelos y los uh -huh. dos fueron campeones del mundo. Qué orgullo. Qué por orgullo. disciplina. Su disciplina los llevó a, a, a lograr ser campeones mundiales. Esos son uh -huh. boxeadores del profesor Leo Camacho, uh -huh. un gran amigo y un gran entrenador. Y un saludo, profe, y también le mandamos <laughs> aprovechando. Sí, por supuesto, porque aquí hay entrenadores afortunadamente y hay muchísimos, ¿verdad? Bendito sí, sí, Dios, verdad hay, que sí. hay gimnasios en todas las colonias, incluso se arman como sus sus peleas y el, el de las altas. El de la Estamos Indeco. Viendo que aproximadamente unos 20 gimnasios hay aquí en La Paz. En La Paz. ¿En eso? O sea, sí hay bastantes gimnasios donde pueda uno practicar el es que bueno, ¿no? Qué bueno, sí. por supuesto, para todos los jóvenes. Y sí, pues de acá gimnasio sale un granito, sale un un, este, un un garbanzo de Libra, de aquí, de aquí, se va haciendo y, y se hace una un, un, un buen equipo. Y en cuestión de promoción, el boxeo, ¿cómo lo ha visto? Por lo menos con medios de comunicación locales. Pues fíjate que hoy últimamente se ha habido más promoción al boxeo. Antes estaba muy apagado, como lo repetimos. Ya ves que el boxeo era ya a la larga, cada uh -huh. cuatro, cinco, seis meses. Hoy el boxeo o sea, aquí en Baja California Sur se ha, se ha vuelto más, más, más popular. Incluso con pues, mucha gente, si tú te das cuenta, entrena el boxeo. Mucha uh -huh. gente le gusta el boxeo, pues es de los deportes más completos que, que hay en, en todas las disciplinas. Del nado, el nado, el boxeo, son de los más completos. Y mucha gente lo practica y pues ahorita ya... Eso, eso quiere decir que, pues, que está, es el más popular ahorita, la sí. verdad. Y de hecho el fin de semana va a haber peleas sí, también, el Canelo. Viene, ah, sí, viene Saúl Álvarez. Sí, sí, entonces, ¿qué? Pues también es mucha adrenalina, pues es mucha adrenalina estando ahí arriba. Sí, la verdad que sí. Eh. O sea, yo nunca me he subido, pero pero bueno, porque justo nos hacen esa pregunta en la transmisión. ¿Algún consejo para alguien que quiere iniciar en el boxeo como algún como alguien que nunca lo ha hecho y que quiere empezar a practicarlo como qué consejos le podría dar usted? Y antes de que me responda, tenemos el comentario aquí de nuestro compañero Jesús Flores, nos comenta saludos, muy orgulloso de mi papá por su dedicación en este deporte. Y hacer que muchos jóvenes destaquen en esta disciplina. nos comenta su hijo Jesús Flores. Ah, muchas gracias. Igual un saludo fuerte hijo para por para todos mis hijos y para toda la familia. Y para y, toda eh, la familia. Ahora sí si me pudiera responder, ¿pues qué consejo para alguien que nunca lo ha practicado y que quiere iniciar? Pues sí, eh, el, 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 como repito, el boxeo es, es de lo más completo que hay. Eh, pues empieza nada más por llegar a un gimnasio y llevar sus vendas, su ropa deportiva. Y pues empieza, cuando vas empezando, se empieza de menos a más. Se empieza primero con la física, un poquito de trabajo, golpeos de costales, 20, 30 minutos. Los calentamientos son fuertes, ¿eh? la claro verdad de... que los calentamientos son como aproximadamente unos 16, 17 minutos Y ¿eh? con el calentamiento fuerte. Puro cardio, Un poquito de puro calentamiento, cardo, y un poquito de costal y creo que un poquito de ejercicio y, y se fue el... Para, el, para los principiantes. Después uh -huh. se va subiendo paulatinamente, se les va haciendo un poquito más la carga de trabajo, hasta porque ya tienen tiempo ahí, ya si los quieren hacer sparring, que es la adrenalina de subirse a un ring ya con guantes, con protección, con caretas, con guantes grandes. Y depende el avance, depende la edad también, si son jóvenes, si son más mayores. algunos sí les gusta subirse a un ring, no se les obliga a nadie. El que quiera pues, sacar la adrenalina arriba de un ring, con guantes, con protección, con uh -huh. sus bucales careta, lo puede hacer, eh, pero es paulatinamente ir elevando poco a poquito el, el trabajo. Y lo que comentábamos ¿no? De tener mucha disciplina. Principal. ¿Cómo principal. la trabajan? ¿Hay algún tema psicológico ahí en el que ustedes les digan Porque yo lo he platicado con otros compañeros y en otras disciplinas llega un punto en el que la rutina aburre. Entonces, por eso para mí se me hace normal cuando los, los atletas profesionales tienden a perderse un día por ir de fiesta, tienden a perderse otro, por ir de fiesta, porque al final de cuentas... Se vuelve algo tan rutinario el hecho de levantarse temprano a hacer ejercicio, luego ir a entrenar, luego ir a entrenar, luego pelear. Entonces como que todos todas las semanas de todos los días, todos los días. Entonces esa disciplina psicológica usted es la... Sí, fíjate, el entrenador, el entrenador, aparte de, pues, de, de como dice su palabra, entrenar, pues ya la tiene que hacer también de, de psicólogo. También la tiene que hacer de, 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 de nutriólogo. Uh -huh. eh, pues ahí le metemos un poquito. A veces sí nos, nos apoyamos en gente especializada en, en psicología. Cuando vemos algún muchachito que tiene algún tipito de problema. Con, precisamente con eso que dices tú. Que a veces se enfada, a veces se aburre. Sí es cierto. Porque pues llegan a veces. Ya de esto, ya estoy cansado. Esto, y es que es un trabajo fuerte. La verdad que esto es amor, es corazón. No cualquiera está en el boxeo, no cualquiera sobresale en el boxeo. Mm. Repito, tienes que tener disciplina, amor, mucho amor. Los que han llegado a ser, a, a los que han sobresalido es porque tienen amor, disciplina, les gusta. principalmente y les gusta. Nosotros en el gimnasio trabajamos precisamente para eso que tú dices. No, no hacemos todos los días lo mismo. Le vamos cambiando un poquito. Hacemos Lunes un trabajo, martes otro trabajo, miércoles otro trabajo, otro trabajo. Incluso los sacamos a hacer a sparring a diferentes gimnasios, o van y nos visitan eh, miércoles o viernes diferentes gimnasios de aquí de la ciudad, o nosotros también salimos a visitarlos. Mm. Hasta eso que tenemos, precisamente con, con compañeros de entrenadores, tienen su gimnasio y no, pues yo voy fulano día y tú vienes fulano día, así sucesivamente con varios gimnasios, vamos y. Y hacemos convivencia, eh, medimos a los muchachos, en sparring, convivimos y, y así sal, salimos un poquito de la rutina, la rutina de, de todos los días. Es okay, importante y, sí. y qué interesante como ordenador también pensar en eso porque de repente ustedes también como dices son nutriólogos, son o sea, psicólogos. Padres de familia, sí, a veces porque también tenemos que... Con los padres también, los por supuesto. La y luego también la hora del pesaje ni se diga, Uf. ¿no? <laughs> A meterlos en bolsas importante. negras media sí, la hora. Que sí, hay que estar trabajando y estar al pendiente con ellos. ¿Ha tenido alguna experiencia que le haya pasado en algún pesaje de ese, de ese tipo? Hijo que se la... pueda contar, por supuesto. Hijo de la sí, es sí, el pesaje, pues yo creo que todos los boxeadores le, 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 le tuvimos o le tuvieron miedo algún día a pesarse. La verdad que en el boxeo eh, siempre hay que estar trabajando para el peso. Eh, se empieza a, a cuidar uno el peso ¿por qué? porque siempre el boxeo es, es el boxeador está arriba y cuando falta dos, dos tres semanas hay que, hay, que, hay que empezar a cortar hay que empezar a bajar, hay que empezar a llevar dietas a la última final hay que trabajar ya incluso con saunas para precisamente dar el peso no recuerdo hasta ahorita quién haya perdido en peso, pero sí hemos estado casi al límite de, de, de perder incluso en, en la báscula. ¿eh? Pero sí es triste ver el sacrificio de los muchachos, el esfuerzo, el entrenamiento de tanto tiempo y que se quede en la báscula. Pero bueno, es parte del boxeo también. ¿eh? Si nos ha pasado, como entrenadores, en algún evento, que se nos quede en la báscula, a veces por... La genética de los muchachos se eh, desarrollan en un año, se desarrollan mucho y mm. tú los inscribes en un peso, se tarda mucho para el evento y cuando llegamos al evento, pues ya ya desarrollaron mucho, ya no pueden dar el peso tan fácilmente. Entonces, a veces también eso mucho tiene que ver, principalmente con los muchachos que apenas están desarrollando. Mm. Con el boxeo profesional, pues ya, ya casi casi ya no hay tanto problema ahí, y, pero sí se ha ¿eh? exactamente. Vida. Gente de, a nivel mundial se han sí. pedido campeonatos mundiales, se han pedido campeonatos mundiales precisamente por eso del peso. Y un campeonato mundial, olvídate, eso sí, es muy, muy fuerte, muy sí. fuerte. Sí. Y bueno, eso también nos ayuda a mencionar lo importante que es el canelo a nivel internacional, el que te usted por lo menos tres títulos creo que llegó a tener. Entonces, ¿qué, qué importante para, para un mexicano que esté teniendo esa esa categoría a nivel internacional retomando lo del peso incluso en Artes Marciales Mixtas en UFC, se da, es muy común que, que se dé el peso porque el peso es muy importante, una libra te cambia que es a donde quería llegar de repente se habla de 10 libras como si fuera nada, pero en boxeo es muchísimo, entonces sí. ¿cómo, ¿cómo se clasifica el boxeo en ese aspecto? ¿qué tanta diferencia hay entre un peso y el otro? ¿qué cambia? O sea, ¿es más rapidez? ¿es más es, es, principalmente es la potencia. Un boxeador más pesado que tú, ya pasando de 2 o 3 kilos, ya en, en el boxeo profesional es exageradamente fuerte. Okay. Se cambia, incluso hay boxeadores que, que se pesan, que tienen que dar los 57 kilos, suben a la báscula, estamos hablando del boxeo profesional, se suben a la báscula, pesan sus 57 kilos ya deshidratados, se uh -huh. rehidratan y ya suben hasta, boxeadores que he visto uh -huh. que suben hasta 8 o 10 kilos. Después en ese del inter. Pesaje, en ese en el inter. Pesaje, se pesan un día antes, al siguiente día se pasan hasta 8 kilos, 9 ¿Sí? kilos. O sea, es importante. El, el peso se hace a mediodía o en la mañana. Das la, la categoría que te piden: 50, 60, la, la, la división que te están pidiendo. Bajando, ya puedes rehidratarte, comer y en ese lapso de un 24 horas sí ha, ha habido boxeadores que suben hasta 8 kilos. ¿Y por qué pasa? ¿qué, ¿Qué qué es lo que realmente cambia en ese aspecto? Porque uno pensaría que claro, puedes subir de peso al hidratarte, pero tanto, o sea que Hay gente que sí lo ha rebotado tanto, ¿eh? ¿Pero por qué pasa ¿Por qué? ese rebote? Porque hay boxeadores que incluso dejan de comer, me ha tocado verlo, pues no completamente de comer, pero sí cualquier cosita una semana toda la semana. Okay. Nada más comen poquito, una ensaladita, eh, cosas verdes. Claro, claro. Eh, todo lo que sea verde, mínimo. mínimo, mínimo mucho lo mínimo. ayuno, mucho ayuno. Y... ¿Para qué? Para dar el peso. Lo repetimos, ya eh, llega la hora del peso. Te repetimos con, con, los, con los saunas o incluso gente que no puede darlo se mete a los baños sauna. Eso hace que pierdas okay. muchos líquidos y el líquido se... se lo pierdes, das el peso y ya, pues ya, acabando tú de pesarte, ya puedes rehidratarte. Entonces, todo eso que estuviste bajando, bajando, cuando ya lo vuelves a meter tu suero, que vuelves a meter tu comida normal, sí, hay gente vale. que rebota hasta 7, 8 kilos. Sí. Entonces, hay esa, los dos, ¿eh? no nada más uno a veces, pero hay unos que sí rebotan un poquito más, pero siempre diferencias en, en el boxeo de 2, 3 kilos, es mucho. Muchísimo, muchísimo. Lo, lo 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 miramos con Canelo Álvarez con la derrota de Vibol ah, exageradamente no? el peso que regaló Canelo Álvarez bueno él él a se veces a veces a veces opinamos y decimos no qué malo pero nunca nos ponemos a pensar el peso que él regaló él peleó con un monstruo se miraba chiquito Canelo uh -huh. Álvarez Porque pero, bajó no bajó aparte pero él quiso hacerlo él quiso él, él, él se impuso un reto eh, se fue muy grande porque la verdad era un monstruo vivol. Es buenísimo y, aparte. Y muy oh, bueno, oh. la verdad que muy bueno. Se puso el reto, desgraciadamente no, no lo pudo lograr, pero... Y pues perdió y, <laughs> y, y nos dolió a los mexicanos, pero bueno, es, es parte también del, del boxeo. Ah, mire qué bueno que, que toca lo del Canelo, porque pues, yo creo que no hay mejor persona que lo pueda decir que un entrenador de boxeo. Porque los aficionados, borrachos, de fin de semana que creen que le pueden ganar al Canelo si lo ponen una vez, pues siempre opinan que le ponen costales, ¿no? Que le ponen un boxeador malo para que él gane, que le ponen un boxeador acomodado para que él tenga la ventaja. Usted desde su punto de vista profesional pasa, sí, sí, sí se reconoce un mal boxeador que le pongan únicamente por fecha. Sí son muy bultos, sí son muy costales o, o son buenos, pero el ojo del aficionado promedio no lo... El problema aquí en México eh... Canelo Álvarez ha peleado con lo mejor. Coto, Junior eh, Bueno, ha, ha peleado con lo mejor del mundo y los ha derrotado. Nada más perdió con Bivol, que también pues, era una gran estrella, pero ahí pues no hay excusa, ¿no? Porque uh -huh. él lo quiso aceptar, pero sí había mucha diferencia en peso, Se dice, y lo retan. Por ejemplo, este muchacho eh, Berlanga dice que lo va a noquear, uh -huh. no va a pasar del tercero. Eh, Canelo para mí, para mí en lo personal, es un boxeador disciplinadísimo, muy disciplinado. Eh, él, él, él siempre que va a pelear se prepara de, lo, de la mejor manera. Es un muchachito, bueno, pues ya no tan muchacho, ¿no? ya está un poquito mayor, pero es muy disciplinado. Eso sí, no tenemos la menor duda. Prueba que en sus peleas rinde al 100% y es un boxeador que pega bastante fuerte. A veces todos decimos... Que le ponen costales pero es que no es lo mismo hablar a tener no es lo mismo ver los toros lo que verlos venir y claro, claro. ya tener a un Canelo Álvarez enfrente de un muchacho que se prepara muy bien que pega muy fuerte pues ya 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 dice no que fue un costal si gana que fue un costal si pierde que que qué bueno o oh, que claro. la vez que le echaron así sí, ahora no, sí no se ve ahora sí le tocó uno bueno ahora sí le tocó uno bueno entonces pues sí a, a, ahí se divide no hay gente que sí ama mucho a Canelo hay gente que tiene que no lo quiere y, y así están, está, la gente uh -huh. que lo quiere y la gente que no, y se están echando, se están echando. Pero para mí, en lo personal, es un fuera de serie. Canelo Álvarez es un boxeador muy disciplinado, que es lo principal en, en el boxeo y, y en su vida personal nunca le hemos visto algo fuera de lo normal: que ande en drogas, que ande borracho, que ande haciendo escándalo uh -huh. en vía pública siempre hasta eso que ha sido una persona muy recta en su, aparte ayuda a mucha gente, eh, la verdad que Canelo Álvarez se ha caracterizado por ayudar a mucha, a mucha gente la verdad, la humildad, uno de los valores principales de todos los boxeadores que deberían tener aquí en Baja California Sur en México y en el mundo por supuesto, vamos a hacer una pequeña pausa amigos, los vamos a, a dejar con esta entrevista de, con Vicente Vega, él es estudiante de la licenciatura en mercadotecnia de nuestra universidad, es atleta también y participan unas diferentes competencias que le va a mencionar a continuación. Entonces los dejamos con esta entrevista súper interesante con Vicente Vega y regresamos para seguir platicando con Juan Flores, entrenador y promotor del boxeo en Baja California Sur. Regresamos. La Universidad Autónoma de Baja California Sur, de la licenci licenciatura en Mercado Técnico. Soy paciente trasplantado de un riñón. Me dedico al estudio y al deporte en mi tiempo libre. Actualmente no trabajo, pero eso es a lo que me dedico actualmente y me divierte mucho hacerlo y me enorgullece representar a mi país en Mundial de Trasplantados y algunos nacionales en Estados Unidos y en Canadá. Lo combino ya que más que nada con la disciplina y tener mucha paciencia, mucha dedicación, tanto a las tareas y entrenamientos. A veces suelen ser muy pesados y a veces suelen ser muy ligeros. Pero siempre dedicándole tiempo al estudio y al deporte y tener el tiempo para todo y acomodar mis horarios. Claro que sí. El año pasado participé en los Juegos para Personas con Discapacidad, amputados sobre silla de ruedas en Europa, en Michoacán, en la disciplina de Voleibol Sentado, donde obtuve medalla de oro en Voleibol Sentado Varonil y medalla de bronce en Voleibol Mixto. El año pasado también participé en un Mundial para trasplantados en Australia, donde quedé cuarto y quinto lugar en la disciplina de natación, en torso y crawl. Este año me invitaron a participar en los juegos nacionales en Estados Unidos, donde participé en la disciplina de dardos, donde obtuve medalla de, de bronce, y en Canadá, en el nacional también para trasplantados, donde obtuve, donde obtuve medalla de oro en pentaqué, bowling, bowling sobre césped y. Rice, que es atletismo, en ese atletismo también medalla de oro. Mi mayor reto es este, tener una buena alimentación, ya que al estar trasplantado uno tiene que tener um, una dieta especial. Entonces, mi gran reto es tener una buena alimentación y, más que nada, um, tener este, una gran disciplina para tener la alimentación que sea combinada. Deportivamente. Mi mayor reto es siempre destacar, siempre dar lo mejor de mí, ya que no es difícil estar estudiando y practicar algún deporte o alguna disciplina, ya que yo practico varias disciplinas, ese es mi mayor reto siempre, siempre dar lo mejor de mí en cada disciplina, tanto en el deporte y en lo académico. Siempre he pedido el apoyo para participar en esos juegos ya que no son juegos olímpicos, no son juegos paralímpicos, estos son juegos especialmente para pacientes trasplantados y que promovem, promovemos um, la donación de órganos y difundimos la donación de órganos y tejidos. La importancia de la donación de órganos es básicamente um, lo mejor que puede existir aquí en la vida ya que después de la muerte sabemos que sí existe la vida. Yo quisiera difundir este mensaje que que me gustaría que las personas se informaran para ser este donantes, que se inscriban, que difundan esta información de ser donantes y que podamos crecer la cultura de donación de órganos. Que sea muy inclusivo esta donación de órganos y que Sabemos que la vida después de la vida es posible. Básicamente a mí me cambió la vida totalmente, ya que yo en diálisis y hemodiálisis, que la verdad yo me sentía muy mal a cada rato, en cada momento que salía de, de mi hemodiálisis o los cambios de diálisis, salía muy mal. Ahora ya con el trasplante me ha cambiado mucho la vida, porque ya puedo, este, como un ejemplo, empecé a estudiar en la universidad y seguí practicando algún deporte ya que la natación me ha ayudado a mí mucho y las otras disciplinas me, me han ayudado mucho para no pensar tanto en esta enfermedad. Sé que el trasplante es una terapia, um, se puede decir que es este, una tipo cura, pero no es curable ya esta enfermedad. Claro que sí. Mira, esta la gané en Estados Unidos en, en Dardos, que es medalla de bronce, en Birmingham, Alabama, en julio. Del 5 al 10 de julio en Birmingham, Alabama. Y estas cuatro medallas fueron Pentaqué, medalla de plata, en Bowling, medalla de oro, en Bowling sobre Césped, medalla de oro, y Atletismo, medalla de oro, que fueron en Ottawa, Canadá, en este agosto que acaba de pasar este mes reciente. Me siento muy orgulloso, muy feliz de haber dado un poquito de mi en estos juegos, ya que sé que a muchas personas les puede llegar este mensaje, les puede llegar esta motivación, tanto a toda la comunidad universitaria, a toda la comunidad en general, que me siento muy orgulloso y espero que les llegue este mensaje de motivación. Estamos de vuelta, amigos, desde la Gran Universitaria. Espero que la entrevista que les pusimos con Vicente Vega Juárez haya sido de interés. Es una entrevista muy interesante que justo nos invita a promover ese tipo de actividades. Él, como pudieron ver, tenía más medallas que cualquier otro deportista, entonces pues qué honor que uno de los atletas mexicanos y universitarios posea pues, de esta máxima casa de estudios. Así que le mandamos un, un abrazo a Vicente Vega y por, por haber aceptado venir aquí al Centro de Televisión. Y también deseándole mucha suerte en sus próximas competencias. Continuando con la entrevista que teníamos aquí con el entrenador Juan Flores, pues me gustaría preguntarle qué actividades se aproximan para usted y para su gimnasio. Pues mira, teníamos evento ahora el próximo sábado. Precisamente estamos hablando de la bestia Lucero. Él tenía peleas ahí en Loreto. Incluso estaban programados los dos, Isaías e Isaac. Pero por una u otra razón no, no entró Isaías. Y pues por el ciclón o, el, o la tormenta tropical que está a punto de, de tocar aquí baja California Sur se suspendió el evento porque pues viene gente eh, de jerarquía y pues para evitar que, que tuvieran algún este algún desaguisado si claro, es que no. nos llega a, a tocar sí. fuerte porque pues son son meteoros que no no, no, no avisan, ellos pueden sí. hacerse chiquillos, pueden hacerse grandes, pueden hacernos un desastre. Entonces, para evitar todo ese tipo, se suspendió la fecha, la del próximo sábado, pero el otro fin de semana está también aquí el triple impacto, triple impacto, triple impacto donde estará también pues Apple, estará Marinero Mendoza, estará el Jason González, lo mejor que tiene Baja California Sur, La Paz, principalmente ahorita. Eh, son muy buenas peleas. También ahí está Daniel Berumen, un muchachito que viene fuerte, un muchachito que apenas acaba de hacer su debut en Loreto. Con un muchacho con un caballo, como es este el cachete Angulo, un empate, y hoy vamos a. Él, él es de ahí del gimnasio. Daniel Berumen pertenece al gimnasio Nuevo Sol y va a pelear con Turbo Amador, un boxeador pues ya de mucha experiencia, que él llegó a pelear a 10 rounds, fue un gran boxeador. Hoy, pues ya es un, un, un estuche de munería. Vamos a ver si se impone la juventud o la experiencia. Este evento lo trae ya RF Producciones, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es. El buen Rodrigo Flores, el detalle uh -huh. del evento, le mandamos un saludo. Recientemente tuvo la lucha libre, no sé si sí, le tocó bien. Sí, sí, se sí, muy muy bueno, muy interesante. Y bueno, pues, qué bueno que, sí. que exista gente que que, que traiga eventos y que aporte ese tipo de eventos. Pues muchísima gente. Pues creo que ellos también trajeron una de Marquitos Todds, ¿verdad? Sí, también eso. Entonces, pues. Qué importante que siga este flujo de actividades deportivas aquí en Baja California Sur. También, si nos pudiera comentar sobre dónde se puede seguir el camino de todos estos jóvenes. O sea, usted, ¿cuándo entrena, dónde entrena y, y si hay espacios para, para inscribirse? Sí, sí, la verdad, nosotros estamos entrenando en la unidad deportiva Nuevo Sol, que está aquí un eh, poquito adelante de la cancha de los Pumitas. Ahí tenemos un horario que es de 4 a 6 de la tarde. Eh, está también el horario de 6 a 8 con nuestro compañero Ramiro reduciendo y de, de 8 a 10 de la noche está nuestro compañero también Martín Patrón. Inscripciones sí hay, la verdad que el que desee participar en, en el boxeo ahí tienen esos tres horarios. ¿Tiene algún precio? ¿Cuánto es? Si ¿Sí se puede saber, por supuesto. Sí, sí, la verdad, pues hay, hay unos que están pagando, es una cuota de recuperación nada más que son 250 pesos mensuales. Okay. Pero eso sí lo maneja ya el Instituto del Deporte. Okay. Nosotros sí no manejamos dinero. ¿eh? Okay, no, no. Entendido, entendido. No tardamos la clase. Nada. Claro. ¿Dónde se pueden seguir? ¿Tiene alguna página de Facebook del gimnasio? Yo tengo la página del Gimnasio Nuevo Sol. Ahí pues sacamos bastante información del gimnasio, de lo que se hace, de lo que trabajamos. Y pues inscripciones y todo eso, sí ya lo tendrían que ver aquí en el Polideportivo. Okay. Ajá, ahí se puede ver la lo que se pide, alguna cuota de recuperación. Claro, más que nada uh -huh. por, por, por los espacios ¿Sí? y todo eso, entender Y principalmente para llevar un seguimiento de los muchachos, su, su certificado ¿cómo? médico, saber sus teléfonos, a quién recurrimos si les llega a pasar algo, y eso principalmente para la información. Claro, algo uh -huh. muy, más, más de requisito que de... de sí, principalmente, ajá, que, que de cobrar. Ajá. Ajá. Eh, algo que sienta que, que nos faltó comentar, algo que le gustaría comentar a todo el auditorio, algo que quiera que se nos haya pasado y que le gustaría comentar? Pues yo pues le aconsejaría una invitación al, al, al público en general, pues que desee participar en estos eventos deportivos, en, en el boxeo principalmente, que inviten a sus hijos, que lleven a sus hijos a hacer no exactamente el boxeo, en cualquier actividad deportiva. Como decimos, hay que invertirle a, al boxeo y no invertir a veces en en hospitales en clínicas de recuperación es bonito que manden a sus hijos a, a cualquier evento deportivo si sí, o es sea, mejor no pero a cualquier evento lo que sea deporte pero que estén sus hijos ocupados en un evento deportivo porque hoy vemos a los muchachitos ya jovencitos perdidos en los teléfonos perdidos en los juegos esos donde hay que pagar dinero donde están metidos ahí la verdad eso no no se me hace muy muy bien es la es la es abre puertas el boxeo abre puertas es. que para todos los jóvenes que qué importante es también le recordamos que la universidad cuenta con espacios de boxeo con el profe Jean Pablo Ortega acá Salud. de este lado en las mañanas igual si gustan informarse pues ahí con él y si no pues por supuesto si lo quieren hacer fuera pues aquí está el, el buen entrenador Juan Flores y los otros que hay Coliseo hay 6 el chavo eh. Sánchez sí, sí, la Marques sí. de León profe Félix profe Salva, hay hay muchos gimnasios donde pueden recurrir a, a hacer su actividad, ya sea con afán de participar en eventos municipales, nacionales o simplemente para hacerlo como hobby. Excelente. Bien amigos, con esto cerraremos este quinto episodio desde la Gran Universitaria, le agradezco por supuesto a usted Juan por aceptar no, la, la invitación, por supuesto a nuestro compañero Jesús Flores por ayudarnos a coordinarla, esperamos que también se dé la vuelta para acá, para desde la Gran Universitaria y que nos comente por supuesto desde su punto de vista qué es lo que se está haciendo bien y qué es lo que está haciendo mal en materia deportiva en nuestra casa de estudios agradezco a mi compañero Kino Leal que nos estuvo apoyando en controles técnicos el día de hoy, también a nuestra compañera Ángeles Lara que nos ayudó a apoyo técnico también, siempre se va a ocupar y, y más en esos momentos que se ocupa gente, siempre se ocupa gente para los eventos aquí en el Centro de Radio Televisión Universitario. Protéjanse, se viene la tormenta tropical, esperemos no pase mayores, se suspendieron actividades el día de mañana, estén muy al pendiente de los medios de comunicación oficiales, también para que estén pues pendientes de esa situación si a qué nos va a hacer el impacto que si cuáles son los puntos de albergue, toda la información que necesiten chequen los medios oficiales para que estén informados de manera verídica y pues de primera mano. Sobre lo que se está realizando previo al huracán o tormenta tropical que va a impactar Baja California Sur. Se despide el servidor Ángel Mejía de nueva cuenta, agradeciendo a Juan Flores oh, por la invitación. Vamos a estar el 21 en triple impacto para, para ver a los chicos de, de su gimnasio. Y pues nos vemos en una próxima emisión aquí en Desde la Grada Universitaria, lo mejor del deporte universitario y el deporte en Baja California Sur. Hasta la próxima. Esto ha sido todo en el programa del día de hoy. Nos vemos y escuchamos en la próxima emisión. Esto ha sido todo en el programa del día de hoy. Nos vemos y escuchamos en la próxima emisión.